Bueno, agradecerle al director de Corporinoquia Regional Arauca, porque es fundamental los permisos que nos pueda conceder Corporinoquia, que hoy está haciendo la respectiva verificación para poder sacar adelante esta obra. Esta obra tiene dos componentes, que es la vía, pero también es un urbanismo que tiene dificultades por la cantidad de árboles que se encuentran en mal estado y que a futuro pueden afectar la obra y pueden afectar incluso vidas humanas. Por ejemplo, este árbol que está acá, como ustedes lo pueden observar, es un árbol que está ya ladeado hacia la vía, que en cualquier momento un aguacero o cualquier cosa puede causar un siniestro. Entonces, estos árboles, para prevenir, le hemos solicitado a Corporinoquia que nos dé los permisos ambientales para poder talarlos, para poder quitarlos, pero a su vez nos estamos haciendo un compromiso de poder sembrar más árboles y en mayor volumen. Entonces, a través de este proyecto de la calle 13, hemos solicitado alrededor de 36 árboles para poderlos podar y organizar, y efectivamente vamos a poder reparar o poder subsanar estos 40 en 120 árboles. ¿Cómo avanza los trabajos de esta importante obra? Bueno, la estamos haciendo visitas semanales. Ya se hizo el levantamiento de la capa asfáltica, se ha hecho una excavación y ahorita se está realizando las conexiones o unas cometidas internas de las casas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir cometiendo el mismo error que después de que se echa el pavimento, entonces empiezan a solicitar acometidas para romper el pavimento y que vuelva a quedar esa calle completamente destruida como estaba. Ahora estamos haciendo un trabajo planificado, verificando acometidas de alcantarillado, de acueducto, absolutamente todo, para una vez esté todo listo, ahí sí hacer la parte del asfalto. Y hoy que Corporinoquia se está comprometiendo con nosotros, con este permiso, podemos empezar el trabajo de la parte urbanística, que son los andenes y todo lo que se va a embellecer esta parte. Si ha avanzado, luego usted había dicho en el consejo que estaba un poco retrasada esta obra. Sí, efectivamente, porque hemos trabajado con la ingeniera Tatiana, que es nuestra secretaria de infraestructura, pero también con el secretario o gerente de Enserpa para el tema de las acometidas, porque no sabían de quién era responsabilidad. Ya efectivamente se llegó a unos acuerdos con los mismos habitantes y la obra ya viene avanzando. Semanalmente estamos visitando las obras para ver cuánto va de avance frente al tema de la ejecución del proyecto. ¿Esta obra tiene una ejecución de cuánto tiempo? Esta obra tiene una ejecución de 6 meses y el otro proyecto, Calle 13, tiene de 10 meses. Esperamos sacar esta obra en el menor tiempo posible.